A noite e a luz na escuridade márcanos o camiño desde a pintura ou desde a fotografía, porque tamén a fotógrafa Eva Díez, no seu proxecto Renacer, xoga ca luz para darlle vida, nova vida, a casas abandonadas e impedir que a noite se trague este mundo. Mirade. Son imaxes do proxecto Renacer, un proxecto co que Eva Díaz gañaba o premio de fotografía contemporánea deste ano. Eva, benvida. Gracias. Outra vez, estiveches aquí o ano pasado, acordaste? Sí. Este ano, durante eses meses pasaron moitas cosas, e este ano como gañadora do premio Galicia de fotografía contemporánea, enhorabuá, supoño que estabas encantada. Muchísimas gracias, sí, encantada. Curiosamente, estábamos falando un mastí antes de empezar a entrevista, que tamén Juan Rivas pintaba a luz xusto nese rodeada de escuridade, non? E ti querías tamén darlle vida de novo ás casas que noutrora xa tiveran e que ti queres facelas renacer. Por que? Como se chocou este proxecto? Sí, digamos, es un proxecto poético en el que un pouco se trata así de ese renacer ou ese, sí, de volver el alma al hogar, ¿no? Es un poquito el proyecto. ¿O? Sí, sí, claro, explícanos. Pues bueno, sí, en Renacer trabajo con la casa, desde el punto de vista simbólico, en este caso con la casa deshabitada, y lo que hago un poquito es entrar en estos espacios e iluminar su interior, recreando un poquito la luz del hogar, ¿no? Y luego desde el exterior capturar esta imagen impactante en la que vemos esa casa claramente deshabitada, esa casa, algunas son prácticamente ruinas, llenas de maleza, donde vemos esa luz cálida y evocadora a través de sus ventanas, ¿no? Esto es una imagen, como decíamos, poética, evocadora, que una imagen también que nos habla del vacío, del insinuar más allá de lo que vemos. Un poco esto, ¿no? Desde logo, xurado do Premio de Fotografía Contemporánea captou perfectamente esa cara poética do teu traballo. Son case, estabas mirando, decía, parecen un pouco escenarios decorados dun conto, ¿no? Que diste, que suxire, non hai persoas. No, eso es lo que insinúa, ¿no? Esa luz del hogar, esa luz humana. Digamos que esa luz es lo que hace a la casa humana. Todas esas casas teñen historia. Esta que estamos vendo, a da torre, se non me equivoco, pertencía esa casa que tiña a torre iluminada a un enterrador. Sí. Que lle gustaba mirar o mar, sí? Sí. Contame esa historia, quen era este home? Bueno, esta se llama Casa del Difuntín, es una casa en Asturias, que bueno, informando un poco vi que el dueño de la casa era... Bueno, él fabricaba ataúdes y a la vez fabricaba también barcos. Y se construyó esta torre en su casa para desde el piso de arriba, desde encima de la torre, poder ver sus barcos, lo que él había construido. Y por eso iluminas justo esa época, claro, justo esa habitación. La idea era iluminar esa habitación arriba donde él... Se trata de que esta luz nos transmita emociones, nos transmita... que ahí hay alguien haciendo algo, ¿no? ¿Sabes la historia de todas las personas que vivieron en todas las casas que retrata Che? De todas no, ¿sí? Pero me gusta, o sea, sí, sí sé que han sido habitadas, y la casa no fue habitada, no, esa no era me una interesa condición. Y bueno, un poquito sé, pero no, la vida como esta, por ejemplo, no, algunas es más difícil encontrarla. Son casas que non son só en Galicia, o percorrido levanos tamén por fora. Onde fixeches fotos, por exemplo? Pois hai fotos en Asturias, en Cantabria, en Menorca, en Barcelona, en norte e sur de Galicia. Hai alguna por el centro tamén, por Castilla. E agora vas a ir a Italia, me parece? Sí. E vas a intentar seguir con este mismo proxecto, a retratar casas nos arredores de Padua. Sí, la idea es, bueno, la semana que viene ya me voy a, con una beca del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa, a desarrollar el proyecto allí.
Voy con, bueno, una de las condiciones de, bueno, son ayudas de movilidad, les llaman. Y una de las condiciones de estas ayudas es tener un socio en el país de acogida. Mi socio es Marco María Zanin, que es un artista visual con una obra preciosa también, con cierta coherencia con la, con Renacer. Y bueno, allí, aprovechando que es una zona donde el abandono, bueno, en alrededores de Padova y Venecia, es una zona que tiene mucho, mucha importancia social y cultural, pues en esta zona desarrollaré Renacer. Y bueno, la idea es darle un poco mi, esa mirada poética a ese tema de tanta importancia en Italia y con la ayuda de este chico. Y un trabajo desde luego muy meticuloso. Imagino que en alguna casa que esté muy deteriorada, el trabajo no debe ser rodado, ¿no? Nada. ¿Cómo te arranjas? ¿Vas sola? Porque además no. De noche tienes que esperar un momento justo. Todas son en el instante en que se va el último rayito de luz. Una vez que se pone el sol, cuando ya todavía tenemos un poquito de luz si para diferenciar... Está ahí entre luz y fusco, ahí entre el día y la noche, ¿no? El momento en el que en casa encenderías la luz, ese instante es cuando quiero captar la casa. Bueno, este premio, o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, está galardado con 12.000 euros. Está también con la publicación de un libro y con una exposición itinerante durante 2 años que está ya trabajando en ella. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a empezar? Cuéntame un poco, ¿cambiamos poder ver ya algo? Sí, la inauguración será el día 27 de noviembre en Lugo, porque los patrocinadores son Xunta de Galicia y Diputación de Lugo. Entonces se hará ahí en Lugo la primera exposición. Luego eso, durante 2 años estará itinerante por España y Portugal. Y bueno, luego también distribuirán el libro por diferentes lugares. Y ya te has elegido formato de las fotos, porque eso que parece que os que no sabemos nos parece algo así aleatorio, pues no, ¿eh? Y estas fotos van a tener una medida bastante grande, ¿no? Una exposición. Estas en concreto 70x105. Sí, la verdad que parece raro, pero la foto tiene un tamaño. Tú cuando la ves, lo que hago es imprimirla en varios tamaños y hay uno que es el que te evoca más y otro que no te dice tanto. Y no es porque sea más grande ni más pequeña, a lo mejor la más grande no te dice nada. Ajá. Eva, un placer que vinieras. Espero que bueno que ven volvas con otro proyecto, con más premios y que todo vaya por tan buen camino. Ojalá. Gracias por venir.